Muy buenas a todos, Juanes, y bienvenidos a Juego 304. Hoy estamos en Stardew Valley, en esta séptima parte. He adelantado un poquito, por así decirlo, he recogido y he regado para que no os comáis ese principio que se aburre. Y ahora que llore, vamos a irnos a la ciudad, a vender las cojicas. Y también os digo, tenemos con Abigail un corazón ya, eso. Pero si llegamos a dos corazones, desbloquearemos el poder entrar en su cuarto, y no es broma. A ver, aquí está Abigail, a ver qué se cuenta hoy. Wow, acabo de caer en que es viernes. A veces no sé en qué día vivo. Bueno, ¿follas? Bueno, a ver. Y vamos a venderle todas menos dos. Bien, vamos a comprar 30. Algún día serás mía. Sí. Ya nos hace falta sí o sí. O sea, has conseguido una mochila grande. El espacio de tu inventario ha aumentado a 24. Oh, vale. Supongo que tienes 12 y 12. Vale, vamos a partir la geoda. Y una de dos, o a final del mes, o cuando vea que va a haber días lluviosos, vamos a poner a mejorar la regadera. Porque un por culo tiene que regar de uno en uno cuando podemos regar de tres en tres. Entonces, podríamos mejorar cualquiera de estas si quisiéramos. Perro, ahora mismo no podemos. Taca, oh, mira, esto es nuevo para Gunther Necoita. ¡Qué cojita! Bueno, pues entonces, tenemos que ir ahora otra vez a la granja. Vamos a mirar la tele, a ver si. A ver si es suerte. Y. No, joder, diré. A ver si es suerte y mañana llueve. Entonces, si mañana llueve, la llevamos hoy. Tenemos el día de lluvia, entonces no perdemos nada. Y al día siguiente la recogemos, entonces no perderíamos trabajo. Además, el día de lluvia lo aprovechamos al máximo. Me cargo la mochila con snacks y cosas que pueda crear. Y nos vamos a la mina. Y en la mina vamos a intentar conseguir todo el cobre posible. Porque yo quiero tener. Es decir, yo en invierno quiero tener ya todas las armas en cobre. Yo digo que en mi partida tengo ya todas en hierro. Sí, tengo todas en hierro, excepto el de pica, creo. Ah, no, igual, hace ya mucho que no te escribes. Que no me escribes, cielo. En casa todo sigue igual, te echo mucho de menos. Con cariño, mamá. Posdata, he encontrado un sobre con algo de dinero que te dejó tu abuelo. ¿No? Por lo menos el abuelo pagó la droga. Venga. Lo bueno que tiene la chirivía, que como crecen tan rápido y. Es decir, crecen rápido y el beneficio que dan está muy bien. Calculé mal y me faltan como 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Me faltan 11, si es que soy especial. Pues antes de nada, vamos a ir. Tele, 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 tele. El tiempo. Bienvenidos a Kozu 5, vuestra fuente de número uno sobre el tiempo, las noticias y el entretenimiento. Y ahora la predicción del tiempo para mañana. Mañana tendremos un día hermoso y soleado que te. Putada. Bueno, a ver. Neighbor, tengo una petición para ti. Necesito una coliflor fresca para una receta que quiero preparar. ¿Podrías traérmela? No tiene tiempo. Pero es que creo que las coliflores tardan 12 días. 31. No. Se nos pudriría mucho antes de. De poder hacer nada. Una flota, ¿podrán germinar todavía? De verdad no. Al final no cultivamos la flor milenaria, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Es un punto. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9. Bueno, por lo menos no hemos quitado dos de encima. Hay que comprar 9. Mañana hará sol, así que lo que vamos a hacer ahora mismo es tirar para arriba. Es decir, compramos las semillas, las ponemos y nos vamos a la mina. Bueno, vamos para arriba porque estas dos chirivías se las voy a dar a uno que vive arriba que se llama Linus. A ver, busca a alguien que me traiga 25 unidades de mena de cobre como parte de un estudio geológico local. Y te puedes. ¿Tiene tiempo? Dime que no. Vamos a intentar conseguir las 25. Va a ser duro. Va a ser muy duro. Va a ser duro por el mero hecho de que es entrar en la mina. Y ahora mismo nuestra espada es la de madera. Yo, por lo menos en mi partida, tengo una de hierro que es mejor. Que me la. Bueno, me tocó. Que nos tocará a nosotros dentro de no mucho. Si seguimos bajando rápido. Y aún así te canean, mierda, me va a faltar una. ¿Por qué no vi la de arriba? Digo que tengo por aquí una semilla de estas descarriadas. Patata me vale. Todo acá. Vale. Vamos a tirar por aquí arriba. Os digo que en un futuro vamos a tener un caballo. Yo paso de seguir andando. Es decir, para el segundo año. Porque ahora en primavera, hasta que no consiga, me decía, hasta que no pasemos a otoño, que es cuando digo yo me gasto todo lo que tenga, amplío todo lo que pueda y pongo trigo, pero trigo y trigo y trigo. Mira, este es Linus. Y os lo explico rápido en mi partida. Dije, le voy a hacer un regalo porque, no sé, aparte de Abigail, yo creo que hay que llevarse bien con toda la gente. Y le di un regalo y descubrí una parte de su historia, que todos tienen una. Y me dio pena. Entonces dije, mira, mejor ser buena gente, ¿ves? Oh, un regalo genial, gracias. Además que, creo que se activará, a ver, justo ahora no, pero a la vuelta de la noche. A lo mejor se activa el evento, que es lo que a mí me interesa, que veáis cómo es el evento. Y os explico un poco lo que pasa y por qué. Quinta planta. ¡Taca! ¿Por qué soy tan sádico de matar con un pico? ¡Y taca! Perdón, me puede la ira. Vamos, tú. Tranqui. Tu puta madre. A ver. Quiero la escalera, que aquí ahora mismo no puedo sacar nada interesante. Venga. Que son las 6. Y estoy. ¡No! Ya estoy sin energía. Y no tengo la guardada. Aparte de la. Soy especialista en planificación como el culo, en serio. A ver. Vale, lo siento, Linus. Ya te daré más adelante algo. Buah, solo 24 de energía. Estoy jodidísimo. Venga. También suele ser con las que están al lado de la escalera y cosas así, pero. Nada, 12. 11. 9. 7, 5, 3, 1. Vamos a poner la azada y adiós. Joder. Eso me pasa por planificar mal. Son las 8. A partir de las 8 ya es de noche. Sí. Linux no está. ¿Se activará la cinemática? Sí. Esto es lo que quería que vieseis, porque de verdad a mí por lo menos me dolió. Así que. Se supone que nosotros estamos ahí. Parece que esos malditos mapaches han vuelto a alimañas inmundas. Ah.
Has venido en el momento adecuado, muchacho. ¿Puedes hacerle un favor a este viejo? ¿Puedes ir a por mí a espantar a esos mapaches que hay tras la esquina? No paran de venir a molestar. Gracias. Asegúrate de pegarles tal susto que no vuelvan nunca más. Era yo, lo siento. Encuentro mucha comida fresca y caliente en esos cubos. Cosas que no se van a... que no se van a echar a perder si yo no las recojo. O que se van a echar a perder si yo no las recojo. ¿Crees que lo que hago está mal? Es que... ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo son? A ver, yo entiendo su situación. Y entonces sería, no, es una lástima que la comida se eche a perder. Pero es como, haces algo malo y yo solo te alento a que lo que haces está mal en cierta parte, pero en cierta parte no. Pero sería, no está mal, pero deberías mejorarlo. Así que... No todos estamos hechos para este mundo, Nightwar. No sabes lo que es ser alguien como yo. No hago daño a nadie, solo quiero vivir la vida a mi manera. Tan mal está eso. Puedes irte a casa, prometo no rebuscar más en el cubo de George. Puedes decirle que has espantado a los mapaches para siempre. Me duele, de verdad, me siento mal por decirle eso. Y mira que sé que es un juego, pero me pongo en la situación esa de que, tío, que tiene que estar viviendo la basura de los demás. Espera. A mí me duele eso. Sé lo que hacías, Linus. Si necesitas comida, solo tienes que pedirla. No quiero que nadie en Pueblo Peligro pase hambre. Toma, tengo una cesta llena de buñuelos de calabacín para ti. Asegúrate de mojarlos en mi salsa. Marinara. Sería marinera. Bueno, salsa marinera picante. Vamos, acéptalos. Es un gran gesto. Eso digo, bueno, y dije, voy a ver qué es lo que le encanta a Linus para hacerme amigo de él y que sea así más... Bueno, qué es lo que más le gusta para mejorar más rápido la amistad con él. Al hijo de puta no le gustan cositas normalitas. Decía, ve, le gustan las comidas porque, bueno, es una cosa que va con él, el comer, es decir, busca comer. Vive en una tienda de campaña, pero dentro de los que le encantan también hay materiales, entre ellos diamantes, es decir, le encantan los diamantes. Como, pero tío, ¿cómo puede ser tan cerdo de la pero cerdo de coger con tus santos cojones? Y decía, ah, pues me encantan los diamantes. Agricultura nivel 6, habilidad con la regadera más 1, habilidad con la azada más 1. Nueva receta de fabricación. Valla de madera noble. Con la polla voy a hacer yo eso, con la polla. Nueva receta de fabricación. Prensa de queso y aspersor de calidad. Sigue siendo una mierda. Con esto podríamos tener vacas. No tenemos ni el dinero. Es decir, no tenemos el dinero. Además, mantener a las vacas cuesta, ¿eh? Os lo digo en serio. Porque las cabras no se conforman con, bueno, un poquito de heno, un poquito de... No, no, no. O sea, estas comen. Es decir, yo les dejo un cuadrado como este y me lo tienen casi a la mitad. Bueno, yo os digo, los pollos son, por lo que he visto, los únicos animales que te valen. De verdad que valen. Porque comen muy poco, es decir, en invierno comen por gallina uno de heno. Y te dan todos los días huevos. A no ser de que pasen frío en invierno, que para eso les compras el radiador. O no le hayas puesto comida. Y todos los días tienes huevos, ¿vale? Igual que todos los días tienes leche, pero te sale más rentable el dedicarte a hacer
Perdón, mayonesa, de verdad que puedes hacer mayonesa. Es decir, te inflas a hacer mayonesa y mayonesa y mayonesa, la vendes. Y si tienes bien cuidado a tus gallinas y demás, y te dan huevos de plata o de oro, como de estrellita de oro o de plata, de verdad que ganas un montón de pasta, ¿no? Como todo, no vas a ganar tanto como con la agricultura, pero que tú puedes empezar siendo agricultor y después hacerte una pedazo de ganadería, tener 50.000 vacas, 50.000 ovejas, patos y demás, y sería muy viable, porque bien, hay que pensar que al principio los animales te dan las crías, no te las dan en adulto. Y después cada adulto genera uno de cada material. También hay cabras, las cabras generan leche cada 2 días. Entonces, con todo eso, entre que puedes hacer queso, que puedes mejorar la casa, y con ello puedes. Bueno, consigues la cocina, y con eso puedes cocinar. Si puedes hacer pecha de plato. El primero es un huevo frito, pero hay de todo: platos con pescado, con marisco, con verduras. Hay de todo. La cosa es que no sé cuándo se reinicia el ciclo, y para mí que se reinicia los lunes, plan semana entera. Eso o los domingos es cuando se hace reinicio de semana, por así decirlo. Entonces podríamos darle otra vez a Abigail. Es que quiero que veáis, por lo menos en este capítulo, seguramente no, porque ya llevamos 16 minutos. Pero en el siguiente yo creo que ya podremos. Mierda, me quedo otra vez sin agua. Pero yo creo que ya en el siguiente capítulo sí podremos entrar a la puerta de Abigail y hablar con ella, todo happy, todo bien. Además, os doy un dato curioso. ¿Le gustan los cementerios? Como a mí. La verdad, incluso te pregunta y dice, oh, que no te gustaría ir a un cementerio y estar allí. Era como, ¿cómo? ¿Follas? ¿Por qué si no? Sí, muy, muy raro decir. La tía gótica se la ve friki, por eso es la waifu de la serie. Vale, todo bien. Voy a quitar este puto árbol porque siempre está tocándome las narices. Taca, 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 taca. Muere, muere. ¿Qué dice? Se ha hecho para el lado y me ha roto un cultivo. Bo. Yo me cago en la puta. Guarda, guarda, guarda. Bien, bien. Esto. Claro. A ver si mañana llueve, por favor, que mañana llueva. El tiempo. Bienvenidos a Cozo 5, vuestra fuente número uno sobre el tiempo, las noticias y el entretenimiento. Y ahora la predicción del tiempo para mañana. Un momento, ahí. Mañana lloverá todo el día. ¡Sí! Para el efecto. Pues vamos a coger. Y perdemos la regadera por hoy, ya hemos regado. Solo hay que cultivar y cultivar no gasta de la regadera, así que. Fue, pues de verdad perfecto, porque no podía aguantar el tener que regar de uno en uno, era como. Además, si queremos ahora en otoño hacer una mega plantación, vamos a tener que. Uy, que conseguir de cosas. Uy, serio. Hay que comprar 3 semillas. Si vamos a tener que conseguir piña, hojas de pino, es decir, las piñas de los pinos, las bellotas y una tercera semilla, y con ello podemos hacer la barrita energética. Con la barrita energética vamos a hacer un montón de cosas, ¿ves? Mejorar las herramientas. Gracias, empezaré lo antes posible. Terminaré en un par de días.
Hoy, día 1, se supone que mañana trabaja y la cogemos el lunes. Bien, bien, bien. Vale, no podemos regar. Sí, no se puede regar, pero sí podemos cultivar. Estoy otra vez sin energía. ¿Por qué? Intenta mantener vivo el arte de la pesca. Pagar el pescador a cualquier pescador experto que me consiga 3 ejemplares de sardinas. Las sardinas las puedes conseguir en el muelle. No tengo nada más para ti, ¿no? Venga. ¡Ah, deja! No, ve. Puñetazo en la nuca y psst, ¡déjame salir! Pues la de. ¡Ah, mierda! Ya decía que me dejaba algo la geoda. Pues nada, para cuando vaya a verle. Vale, pues voy a la mina. Son las 2. Voy a ver si puedo hacer algunas cosillas para comer, porque si no voy a estar de jodita. Venga, ahí y ahí. Bien. ¿Cuántas podría hacerme en total? A ver si se ordena. Si es que me da para hacerme alguna. A lo mejor lo he mezclado y no me doy cuenta. Sí. Wow, no me digas que me falta uno de los materiales. ¿En serio? No me diga eso. Ah, no, coño, es que está. Vale, crafting. Lo que yo decía son las barritas estas campestres que dan 45 de energía. No está mal. Nos faltan piñas. Esto y esto. Vámonos. Vamos a ir por el camino de arriba. Y así ya de paso pasamos por la casa de Linus. Le damos el regalo y nos vamos a la mina. Necesito conseguir ya las menas. Sí. Sí, he conseguido las menas, si no, misión fallida. Ah, ya dije, hay unas termas, pero creo que se abren en verano. Si se abren en verano, después de un terremoto. Porque es esto. Que pone vía del tren, esto, pero ¿cómo que vía del tren? O sea, tengo que atravesar la puta pared. Un regalo genial, gracias. Vamos a hablar con él. Me gusta estar solo, ¿sabes? No necesito nuevos amigos. A ver, él es. No es el más reacio a ser amigo tuyo. Le gana el borde de mierda que le habla. ¡Ahora que hablo contigo! ¡No suelto, bilis! Vale, no voy a. Infectado. Corre, corre. Si no hay mena, por aquí. Ok, pues a buscar la salida. Venga. Venga. Ah, escalera. Cuidado, cuidado. Ahí. No, no voy. Run, bitch. Run. Pero ¿por qué no? Me da. Uy. Al final saco la espada y lo reviento. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo, me lo están pidiendo. Están, mátame, mátame, dame con la espada. Esta zona está plagada de monstruos. Vale, una zona infestada con poca iluminación. Aquí muero. Lo veo, lo veo. Joder. A ver. ¡Hijo de puta! Venga. Ahora. Mejor pegarlo contra la pared y ya está. ¿Está contra la pared? Oh, no, es un crítico. Venga, 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 venga. Piedra. Ah, que era un bicho. Mi casco de bicho, en serio. Venga, morite, morite, pelotudo. Venga, no, venga, ahí. La cosa es, cuando te se ve la zona infectada,
Creo que tenías que matar a todos los monstruos para que así te dejas irte. Dicho y hecho. ¡Uy! Menos, 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 menos. Uy, solo a 6, bien. Aún tenemos tiempo, aún tenemos tiempo. Venga, venga, venga. Bien. No, 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 no. Rompe esto. También las que son así como más oscurillas dan. Bueno, pueden dar. Pueden darte también menos de cobre. Pasa por la mía y venga ya. Come. Come. No, lo que me da la mierda al bicho. Mira que se muere de un golpe, ¿eh? Que el por culo que dan en sí no es que te peguen, es que te pueden ralentizar. Muerte. Venga. Taca, taca, taca. Nada, que no. No hay huevos de encontrar la bajada. Si es que no llega ya al nivel 10 para tener eso. Y es que cuanto más bajes, más fácil es de que te salgan materiales. LOL. Esta zona no es que esté infestada. Esta zona es la zona de las babas. La baba esta creo que al matarla se dividía. Sí, pero está infestada, pero no. Dice que es el nivel 8. Pero no me sale la calavera, es que jodido. También hay un truco que se puede hacer. Con 99 de piedras, te puedes hacer unas escaleras y bajas un nivel automáticamente. Entonces, con ella, lo que hace es. Compras un montón. Bueno, consigues un montón de piedra. Y te vas a una zona y imagínate, haces 10, que son 999. Pues con esas. Te vas a. Joder, ahora. Te vas a donde quieras bajar y mate. Me faltan 10 niveles. Pues te bajas los 10 niveles. Miras rápido lo que quieres conseguir. ¿Qué quieres conseguir? Cobre. Vas mirando en cada nivel. Que no ves ninguna de cobre, pues bajas. Si no tienes ni que buscar escalera, como tú te la haces. Venga, venga. Venga, venga. Uy, que son. No, son ya las 9 y 40. Corre, 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 corre. Que la gracia de esto es no. ¡Un por culo de bicho! Dios, me da rabia tener que aguantar tanto subnormal de bicho. Y las algas también eran comibles. Bueno, el borrón está temblando. Uy, ya se ha tranquilizado. Ya, ahora. Ha aparecido un camino hacia abajo. A mí te lo pones justo aquí. Bien, 9. Estamos cerquísima del piso 10, pero es ya tarde. Ah, y no he conseguido suficiente material entonces, ¿no? Porque tenemos solo 10 y nos hacen falta 15 más. Ah, menos mal que este mapa no está infectado, así que infectado. Lo que vamos a hacer va a ser buscar la escalera. La escalera lo más rápido posible. Sin que nos den un jamacuco. Ni nos maten. Es decir, cada 5 niveles hay un ascensor. Y cada 10, excepto. No recuerdo qué nivel era. Hay un regalo. Entonces, hay un nivel. Bueno, ahí. Hay un nivel en el que no hay regalo, automáticamente. Lo hicieron así y así se quedó. Joder, macho. De verdad, voy a tener que romper toda la puta piedra. No dos. Va a decirme dentro de poco. Es decir, me estoy empezando a cansar. Y no tengo nada que me dé. No. 10. Es decir, vamos a tener que elegir muy, muy justo dónde vamos a. Si solo hay dos bichos también. Es que, uff, venga. Vamos a darnos prisa. Venga. Hostia. Rollo enano. Tú ven aquí.
Hay veces que matando a los bichos también te damos la escalera, es decir, matando a estos. Me faltan... Wow, me quedan 6. No, venga. No, por la mierda. Gunther te podrá contar más sobre esto, pues nada. Vámonos, salir de la mina. Es una pena. Muy grande, pero... No se puede hacer nada contra ello. Si llego hasta el piso 9, voy, venga. ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Y se pone así. Mira, mira, ve esto, ve esto. Esto es tu escalera, sube. Da igual. Además, nos ha quedado al final un cubito redondo. Hemos ido a la mina, hemos conseguido algo de materiales, no hemos conseguido completar la misión. Pero nos quedamos con 13 de cobre. Nos hacen falta. Tenemos ya, es decir, nos sobran 2 lingotes. Así que tenemos, digamos, 10 menas. Y eran 25 las que hacían falta. Pues nos faltan 2. No, porque también teníamos. ¡Ah! ¡Hostia! Creo que tenemos para otras 5 entonces. Porque con 15 haces 3. Y ya tenemos 2. 5. Oh, creo que está ya hecho. Esto está ya hecho. Tenemos 3. 16. Es decir, como 15, que son 3. Más las 2 que tenemos aquí. Oh, pere de efecto, chavales. No, se me hicieron las 2. No hemos dormido ahí. Pues aquí termina el capítulo. Y una broma. Sí, bueno, muchísimas gracias por apoyarme, por estar viendo los capítulos y demás. Y también os quería pedir un favor que ya dije en el anterior capítulo. Os gustaría que yo fuese avanzando algunas cosillas por detrás. A lo mejor vosotros no queréis ver cómo amplío una granja o cómo cultivo. O cómo voy a recolectar para conseguir los materiales justos para poder ir mejorando las herramientas. Es decir, decidme vosotros en los comentarios qué es lo que os interesa que haga. Si queréis verlo todo, si no, ya me lo diréis vosotros. Así que bueno... Muchísimas gracias, señores, y adiós.